despierto, lo primero eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Este mundo, eso eres. Hoy día lo venimos a ustedes a festejar. Y el festejo es concreto, porque está ahí, unas tortas, bebidas, algo para servirse en un momento determinado. A partir de este año, el colegio ha decidido ir premiando a aquellos alumnos o grupos humanos o grupos cursos que se destaquen por algún ámbito particular de lo que tiene que ver con relación con la formación de hábitos o de valores. Y uno de los ejes que nosotros estamos haciendo hincapié desde hace mucho tiempo es que los alumnos asistan al colegio, que tengan buena asistencia, que lleguen al aula. Y particularmente este curso, esta vez se ganó el premio mensual por la asistencia regular y la mejor asistencia que hubo en este edificio el mes de marzo. Por lo tanto, primero felicitarlos, sigan manteniendo su asistencia diaria, sigan llegando a la hora y en la medida que sigan llegando eso, ya después no van a haber tortas, van a haber hábitos permanentes para toda la vida, que eso es lo que pretende el proyecto educativo. Por lo tanto, dense un gran aplauso a ustedes mismos. Y lo último, invitar ya a aquellos alumnos que a lo mejor tienen menos regularidad dentro de lo que es la asistencia a que se incorporen al curso, a venir permanentemente y llegar a la hora. Una vez que se, en este proceso de formación también y de premiación, por ahí han escuchado ustedes o han visto en la página web la posibilidad de un tablet, ¿ya? Se va a regalar a la mejor asistencia de cada edificio un concurso entre los mejores, entre los cursos que lo hagan mejor. Ya, un concurso entre los mejores alumnos que tengan mejor asistencia al final de semestre. Dimestre. Se va a rifar un tablet. O sea, estamos generando. Está generando con alumnos que tienen el 100% de asistencia. ¿Quiénes tienen el 100% de asistencia aquí? Ya. Si usted mantiene su asistencia, va a estar en la lista de lo que va a poder sortear el concurso del tablet. Un aplauso para el